Hola, 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 familia. ¿Cómo están? Qué alegría. Estamos aquí compartiendo un poquito de lo que es la salida de En Esta Boca, junto a mi querida Ion Mico. ¿Sigo hablando yo? Sí. Pues mira, ¿qué les contamos? Estamos bien felices de todo lo que ustedes han compartido, que han compartido más incluso que nosotras mismas. Totalmente. Así que muy felices de todo lo que han querido compartir. Y ya estamos a nada, a breves minutos de que salga este sencillo, que esperemos que le haga mucho bien a mucha gente, que ayude también a normalizar los besos, que son maravillosos, que la dediquen muchísimo. Es la primera vez que haces una bachata, ¿verdad? Total, sí. Sí, para mí también es prácticamente una primera vez. Nos encanta estar, ¿verdad?, en situaciones incómodas, sí. Amo. Así que estamos en una situación incómoda, Mico y yo, de hacer cosas que nunca habíamos planteado hacer juntas. Vamos a hacer juntas. Exactamente. Así que estamos muy contentas y emocionadas. Hicimos el video en Puerto Rico. En el video San Juan. Sí. En Navidades, porque las Navidades mejores del mundo se viven ¿dónde? Un calor. En PR. Un calor brutal. Tú sabes que mi videógrafo quería sacar un BTS. Entonces, No, algo que yo le digo, algo que Mico esté hablando, que no sea como que parte del video, me dice, es que lo único que ella está diciendo es que en PR hace un calor cabrón y no quiero que eso sea lo que digamos. Entonces, porque como ella acaba de decirlo, pues está bien. Pero nada, aparte de que hace un calor cabrón en Navidad, pues las mejores Navidades las tienen que vivir acá, pues son las mejores. Ahí en el Caribe. ¿Qué más contamos? El que me sigue sabe lo especial que es esta colaboración para mí. Para mí. Y estoy súper emocionada que hoy al fin es el día y que me va a poder escucharlo. No tengo duda que les va a encantar. Es imposible que no le gusten, que no la bailen. Con todo y que la gente que no baila como yo, la bailamos. No, está muy rica, está muy divertida de principio a fin. Te entretiene, los versos están divinos, la letra está divina, la música, la producción, el video también súper lindo. Y qué rico que pudimos hacerlo en PR. Así que súper feliz con la oportunidad y que al fin... Y comparto con yo lo mismo. Lo mismo por acá. ¿Cuánto nos queda? ¿Ya estamos a la idea? 3 minutos. ¿Tres minutos? ¿Y qué hacemos en 3 minutos? No, ah, se okay. Vayan. ¿Me puedes hacer una pregunta? Okay. Y yo te hago una pregunta a ti. Va. Una pregunta boba, ¿no? Aquí, cuéntame. ¿Qué? ¿Cómo se te ocurrió el tema? Tengo mucha curiosidad. Ah, ¿cómo se me ocurrió el tema? Específicamente como que se llama En Esta Boca también. Digo, no sé si tienes un proceso así muy específico, si salió y ya también. A mí me pasa que salen y ya a veces. Es que lo que pasa, pues me pasó, es que en mi casa, a mí me hacen muchas historias de... tú me habías dicho vida, eso. De la toda la vida antes de mí que llevaba a mi pareja, porque es que ella tiene una vida interesante. Y entonces ella cada rato me dice, Chacho, si tú supieras esto, entonces... Se está escondiendo, pero anda por ahí haciendo ojitos. Ella, entonces, la que tiene cara de buena en mi hogar, es la que más ha vivido muchas cosas. Y entonces, un poco de ahí surgió la historia de la canción. Vamos. ¿Qué más? Yo te pregunto. Ajá. ¿Qué pensaste cuando te envié la canción y que fuera una bachata? O sea, primero que todo me morí, porque yo siempre quería hacer una bachata. ¿De verdad? Sí, full. Porque eso es lo que, hoy que yo hice entrevista, todo el mundo decía, no, nunca pensé en un Mico bachata. Pero okay, viste, por eso está, pero también por eso me emocionó, porque me visualizaste fuera de un espacio, de una caja, me visualizaste como, yo creo que ella, probablemente, digo, pienso yo, tú pensaste, ella debe tener potencial, o por lo menos lo veo, o me da curiosidad simplemente saber qué haría ella allí. Y al principio me costó, pero Cani me tiró así, mira, un pescadito. Yo soy experta en eso, en los pescaditos. Me tiré un pescadito y de ahí yo lo agarré y lo llevamos hasta home y se dio, gracias a Dios, pero me fascinó que era una bachata. El concepto lo sentí bastante, pude, ¿cómo se dice? Como relate, ¿me entiendes? Uh-huh. Y pues el verso también, después de que me diste la ayudita ahí, fluyó. Fluye súper bien, así que estamos súper felices, súper pendientes también que Mico viene con cosas espectaculares y yo también vengo con álbum, así que ambas venimos también con un montón de proyectos bien lindos, pero que nos une esta canción, así que la disfruten mucho en esta boca. Dale play.